Bueno chicos, antes de empezar con el vídeo, os recuerdo que Iker Logan tiene las mejores resinas, las mejores estatuas de anime que podéis encontrar. No solo de Dragon Ball, sino de muchísimas series más. Y además, todos los precios incluyen envío y libre de tasas y aduanas para Europa. Así que, abajo, en la descripción, os dejaré toda la información sobre Iker. 100% de confianza. Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Soy Jin. Bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighter. Vuelve el maestro Roshi brutal de Kawamatsu. Ojo, porque también vuelve Ice Shield, este Gogeta. Y ojo, que se ha puesto el Vegeta Blue, me ha parecido ver. Jugador también que ha estado varias veces por el canal y es muy bueno. Así que, ojo, Asiste. Oh, what the fuck. En toda la cara. Dragon Rush, bumba, bumba, bumba. Abajo. ¡Uy! La asistencia del viejo caliente. Se puso very caliente. Cambia el tipo. Ojo que Kawamatsu ha pegado un level up muy, 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 muy bestia, muy bestia. Y el Roshi, creo que es el único jugador japonés pro player que lleva al Roshi. Así que hay que tener cuidado. ¡Bumba! Vámonos. ¡Let's go! El cambio es Ice Switch. Ojo, que os he dicho de Ice Shield. Que os he dicho de Ice Shield. Que es caliente. Cuando yo digo que es caliente, porque es caliente. Vamos a ver. Parking por parte de Kawa. Con ese Bunny para volver a meter en esquina y ganar la misma barra que ha perdido. Así que. Parking también. Ok. ¡Uy! El segundo del autocombo. El segundo del autocombo. Esto va a doler. Sobre todo, ya no por el daño, sino por haber perdido el Sparking en ese. En mitad, ¿no? De ese combo. ¡Vámonos! ¡Oshimera! ¡Míralo! El viejo caliente de nuevo. ¿Pero qué le pasa a esa asistencia? ¿Qué le pasa a esa asistencia? ¡Es tremenda! Ok. Ok. Vamos a ver. Goku Ultra versus Gogeta. Ay, se. ¡Wow! Buena confirmación. Ese Big Bang. Bumba, 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 bumba. 5 barras. Level 3. Maravilloso. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? El Crossa. Bueno, le decimos adiós a los dos Goku Ultra Instinct que había en el combate. Bimba, bumba, bumba. Buenísima, buenísima, muy buena por parte del señor Ice Shield. Vamos a ver, ese Kid Buu. Color enfermo, color amarillo. Una lástima que ese Kame no haya impactado por la altura, digo. Ok. Lo pilló. No, qué lástima. What? El Dragon Rush. Oh, imagino que a lo mejor ha tirado un rifle tarde, ¿vale? Tarde. Y ha comido papas. Ha comido papitas. Big Bang de nuevo. Vamos a ver. Vegeta Blue de Anchor, tío. ¡Wow! Me parece. Ahí viene el viejo Gigi. Vegeta Blue de Anchor. No sé. Ojo, ¿quién soy yo? Pero bueno, vamos a ver, Vegeta Blue versus Roshi. Lo tiene arrinconado, ¿eh? ¿Quién lo diría? ¡Oh, wow! No ha llegado a confirmar. ¿Cómo le salta? ¿Cómo se mueve Kawamatsu con el viejo caliente? ¡Oh, venga! Venga, claro que sí. Ok. Te estoy esperando. Te estoy esperando, ¿vienes? Viene que soy el viejo caliente. El maestro de todos. El maestro del que te ganaba. O sea, de Goku. Aunque no duela. Vegeta superó a Goku varias veces en la serie, pero luego al final siempre. Ya sabéis lo que pasó. Dragon Rush. Muy buena. Genera la tercera barra. Level 3. Sí, ese Final Flash. Brutal. Ultimate. Vale, bien tocado ahora por el viejo. ¿Dónde estoy?
¡Oh, y el Open del viejo no se lo ha visto! ¡Vamos, Kawamatsu, let's go! Lo mata, ¿eh? ¡Oh, vaya palo en todo el hocico! Lo estira, tremendas esas tetas. ¡Uy! Level 3 con el Kid Buu. Vaya, vaya. Venga, chicos, continuamos. Por supuesto, Ice Shield versus Kawamatsu. Con ese level up que ha pegado muy, muy importante. Y bueno, así para el inicio del combate tenemos un Gogeta versus Goku Ultra Instinct, que son los dos points. Point Gogeta, point Ultra. Que está muy bien, ¿vale? Hubiera sido peor que Ice Shield hubiera tenido también al Goku Ultra Instinct de point. Y entonces tendríamos Mirror de UI, ¿vale? Y no puede ser. Vamos a ver. Uf, menos mal que ha parado si no se hubiera comido el 5H. Vale. Ok. El vientecito. Oh. Vale. Es que lo que saca de esa mierda, tío, es tremendo. Mira. Mira lo que saca de esa mierda el daño. 2L. El open. No va a matar. No es suficiente todavía. No mata. Creo. Por favor, no me dejes por embustero. No mata. He intentado de resetear. El Sparking para no perder al Gogeta. Pero lo vuelve a cazar. Su combo lo mete en la esquina. Viene el viejo. Bumba. Madre de Dios. ¿Es suficiente? Lo es. Vaya abuelo caliente que tenemos ahí. Señor Roshi, maestro Roshi. Versus Ultra Instinct. Una lástima. Ok. Ahí lo llevas. Bueno. Lo diré. A Ice Shield todavía le queda. Vale. Al Vegeta Blue, por cierto, creo que tengo los nombres mal. Ahí está. Perdón, ahora sí están bien. Ok. ¿Y cómo te vas a acercar a mí, viejo? Los H. Y se quedan 6. Y le mete 2. Claro que sí. ¿Y esto cómo se ve, hermano? ¡Qué buena! No, Vanish. No deja que se acerque, ¿eh? Ahí viene el viejo. El viejo tremendo. Tiene Sparking todavía que Kawamatsu. La verdad es que la ventaja es clara. La ventaja es bastante clara. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Ya sabéis, esto Dragon Ball Fighter. Cualquiera le puede dar la vuelta a el combate. Puede pasar mil cosas. De hecho, ahí lo tenemos. Ice Shield metiendo en esquina a Kawamatsu. No va a poder acabar con level 3. Pero bueno, ahí está. ¿Cómo se ha levantado tocando Kawamatsu? ¿Cómo se ha levantado dándole al botoncito? No mata, ¿eh? ¿No es suficiente? Muy difícil de convear el Big Bang, la asistencia del Vegeta Blue. Muy complicada. Te lo tienes que... ¡Wow! Te lo tienes que mirar mucho, la verdad. Te lo tienes que mirar mucho. Abajo. Viejo caliente. Una barra. Ese Kid Buu. Y ya está. Vale, Vegeta Blue. Solo para Ice Shield. Está difícil, ¿eh? Está difícil, pero bueno. Oh, wow. Oh, wow. No me lo creo. ¡A boom! Oh, no puede ser. Vale, no lo mata. No lo mata todavía. Última oportunidad. Cuidado. ¡No! ¿El viejo? ¿Asistente del viejo? Vale, se escapa. ¡Ay, qué dice! Te has pasado con las patadas. Ten cuidado, que te puede convertir en caramelito. El Kame. ¿No confirma? Vamos a ver. Ese Vegeta Blue tiene el mojón en el culo. Eso que le sobresale es el mojón. ¡Es el mojón! Estoy cagado. Mucha vida. Esto es prácticamente imposible para Ice Shield. Muy difícil. ¡Oh! Y el viejo haciendo su función. ¡Claro que sí! ¡2-1! Vale, chicos. Pues... seguimos. Madre de Dios. Vale, espérate. Ahora tengo que cambiar otra vez esto. Ahí está. Los marcadores.
Let's go. Kawamatsu versus iShield. 2-0 por ahora, ¿eh? Muy complicado para iShield. Que wow, lo que está ocurriendo. Pero bueno, lo hemos visto otras veces hacer comebacks al señor Shield. Puede pasar cualquier cosa. Así que toca gozar. Madre mía, lo que puedes hacer con la asistencia de ese viejo. El viejo está caliente. El viejo viene a darlo todo. Ok, abajo. Amazing. Woo, let's go. Okota. Menos mal que ha respetado ahí, porque si no hubiera... Wow, otra vez. ¿Pero qué le pasa a la asistencia del Roshi, tío? ¿Por qué está así? Toma, Big Bang. Buenísimo, se lo come enterito, ¿eh? Ese grab. Vale. Guarina. Oh my god. Oh my god. Mira el daño. Mira el daño del 2H. Un 60% de vida. Yo diría que más. Tremendo. Tremendo. Fuera de aquí. El cambio. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga, a tu casa, bro. Oh, no puede ser. ¡Ojo! ¡Ojo el loop de ese kit! Buenísima. Amazing. Sparking, sí, porque es que si no se te muere. Cuidado. Tremendo. Hay mucha barra. Level 1. Se muere. Ahí lo tenemos. Se murió. Tenemos ahora un Vegeta Blue tremendo. Pero Kawamatsu, ¿qué te pasa en la cabeza? Guarina. De nuevo cazado. Ese 2H. Y se muere. Ahí lo tenemos. Una barra. ¡Bum! Ok. Vale. Pobre Gollita, que la fuerza te acompañe. Está complicado, Está complicado. 7 barras, 7 barras para Ishir. Un Spanish level 3. Cuidado que viene el viejo de nuevo. ¡No! ¡El viejo! ¡La asistencia! ¿Pero qué le pasa a la asistencia del Roshi? Tremendo 3-0 Kawamatsu. Os lo he dicho, Kawamatsu ha pegado un level up. Que vaya, vaya. Bueno, chicos, apoyad a tope. Como siempre, dejad un buen like. Estos vídeos están calientes. Nos vemos muy pronto con más. Muchas gracias.